Tony tuvo la bellezera de enredar los cables y me apagó la computadora. Me tocó reiniciar y volver a comenzar. Hoy es el día número 14 del reto de 45 días con María Imelda Cardona López. Con María Imelda Cardona López, ¿qué estamos haciendo nosotros en estos 45 días? Estamos pidiéndole al Espíritu Santo cómo recibir las señales del Espíritu Santo, cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer por los próximos 45 días y hoy ya llevamos 14 días. Entonces, lo que estamos haciendo es teniendo una comunicación con nosotros mismos y con el Espíritu Santo que cada uno de nosotros tiene. Nosotros podemos tener una comunicación con nosotros mismos a un espíritu más elevado, que es un espíritu más santo. Ok, entonces estamos hablando de que la mujer del futuro sabe que ella tiende a conservar la tradición y los recuerdos. Nosotras somos las mujeres, tenemos una función muy importante en la comunidad, en el círculo donde estamos, mujer. O sea, nosotras las mujeres, que era lo que yo ayer, ahora les estaba hablando, que cada una de ustedes cuando escriben, ustedes están, es como si el Espíritu Santo les dijera qué tienen que hacer por medio de la escritura. Si usted no escribe nada, estaba yo hablando ahorita, si usted no escribe nada, hoy es su futuro, hoy es su futuro, está en blanco. ¿Cómo lo vas a llenar? ¿De qué lo vas a llenar? ¿Sabes qué tienes que hacer? Tomar una cosa que se llama acción. Entonces, la acción es, la mujer del futuro sabe que ¿sabe qué? Yo me estoy programando, ¿sabe qué? Yo me estoy reprogramando, ¿sabe qué? No hay nada mejor que una mujer que diga, yo sé. No hay nada mejor que diga que una mujer sabe, que una mujer está segura de lo que quiere. No hay nada mejor que una mujer con decisión. No hay nada mejor que una mejor diga, que una mujer diga, no, es que yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé. Entonces, ¿qué es lo que la mujer del futuro sabe? La mujer del futuro sabe que ella tiende a conservar la tradición y los re acuerdos. ¿Qué sería de una mujer que no tenga tradiciones y que no tenga recuerdos? Para mí, la verdad, queda embolatada. O sea, no me acuerdo de nada. ¿Cuándo fue que pasó eso? No tengo ni idea. ¿Y cuándo tuviste a tu hijo? No me acuerdo. ¿Y tienes hijos? No me acuerdo. ¿Y tienes que ir a recoger los niños? No me acuerdo. ¿Usted imagina donde nosotros no tengamos ese recuerdo de que tenemos hijos, que tenemos que ir a recogerlos, que tenemos que ir a cocinar, que tenemos esposo, que tenemos tantas cosas, donde no tuviéramos las tradiciones? Una mujer sin tradiciones, no sé para dónde va. Son valores. Las tradiciones son muy importantes. Por eso yo insisto en recoger mis tradiciones. ¿Cómo yo voy a querer ser musulmana? No, es que yo soy colombiana de Medellín, vivo en Estados Unidos, pero tengo unas tradiciones y esas tradiciones hacen parte de mi esencia. Es como botar el pasado, pero ¿cómo me voy a botar el pasado? No, el pasado es parte de mí,
Esta mano es como corte la mano, o sea, ¿cómo voy a cortar la mano? La mano es parte de mí. Hay gente que nace sin mano y nace sin las dos manos, pues está más integrado todavía porque no tiene sino una integración. Y yo creo que ese es el verdadero trabajo de nosotras las mujeres, es poder integrar ese pasado, pero no con el dolor y empezar hoy en el grupo aquí en WhatsApp. Adriana pasó un video. ¿Qué es eso? Oh, aquí está. Pasó un video donde hablaba del envejecimiento, de que nos volvemos a recordar el pasado y hablar del pasado y no lo podemos. Realmente yo entiendo que yo no puedo olvidar lo que yo viví, porque si yo olvido lo que yo viví, entonces es como si olvidara mi experiencia, y mi experiencia es oro. No es que, es como ya derramé la sangre. O sea, ya. Ustedes saben lo que es uno tener 20 años, yo tengo 52, para devolverme a 20, me tendría que devolver 30 años de mi vida, de mi experiencia. No, mi amor, no, 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 gracias, gracias. ¿Quién se quiere? Inés, ¿usted se quiere devolver a tener 20 años? Yo no. Ana María, ¿usted se quiere devolver a tener 15 años? Yo no. Luisa, ¿usted quisiera tener otra vez 20 años? Luisa está muy joven. ¿Usted quisiera tener otra vez 20 años? No, no. ¿Y tengo la menopausia? Sí, tengo la menopausia, es parte de la vida. Es parte de la vida, es parte del proceso. Pero yo no me quiero devolver a tener 20 años. Yo no me quiero devolver a tener 20 años, yo quiero tener el recuerdo y vivir las tradiciones y pensar en el futuro y decir, esta experiencia que tuve, esto que yo viví, me sirve para mejorar mi futuro y para integrarme. Eso es lo bueno de la mujer. Eso es lo bueno de la mujer, porque la mujer tiene la capacidad de vivir en los recuerdos. Se muere la mamá y la familia se desintegró. ¿Les ha pasado? Que se muere la mamá y la familia se desintegra. La mamá, oh my God, la mamá es. La mujer es sagrada, la verdad. Y como era lo que quería ahorita mostrarles, en una de estos videos, Luisa pasó algo que me encantó y es el corazón es. El corazón de la mujer es la madre tierra. Es que me encantó, o sea, realmente me gustó tanto Luisa ese dibujo, me pareció tan lindo. Y mira que Luisa lo hizo de ella. La mujer es el corazón de la tierra. Luisa, me encantó eso que colocaste en tu escritura. La mujer, me encantó, lo voy a poner así, la mujer es el corazón de la tierra. Eso fue lo que ella escribió de la tierra. Usted sabe que una mujer de 28 años pueda tener esa percepción. Usted sabe cómo esta mujer va a crecer. Cómo esta mujer va a tener esta información y que ella le quede ese recuerdo y que a ella nunca se le olvide. Entonces me va a decir que no es importante que nosotros tengamos los recuerdos. No, no me va a decir que esta mujer que tiene 28 años, 29, qué pena, Luisa, que te estoy quitando un año. Luisa. Luisa Zapata. Tiene una revelación, me encanta, una revelación de su Espíritu Santo. Entonces, mira, esa revelación, cuando Luisa lo comparte con otras personas, es más, lo comparte conmigo. Y yo miro y yo digo, wow, lo que pudiste ver, Luisa, lo que pudiste ver, y fuera de eso lo dibujaste.
y lo pudiste sentir y lo pudiste experimentar. Y eso va a quedar en tu recuerdo, en tu memoria. Imagínate que yo, vuelvo e insisto, lo que ya pasó, ya lo hubiera, no existe. Yo ya no digo, ay, si yo hubiera sabido eso cuando tenía 28, a lo mejor no sé dónde estaría. Pero hoy estoy feliz porque hoy también me estoy dando cuenta que la mujer es el corazón de la tierra, la mujer es el magnetismo, la mujer es la que atrae, lo femenino es lo que atrae lo que la mente quiere, la mente lo masculino. Es que estoy juntando unas piezas que me parecen tan súper. Imagínate que la mujer tiene los recuerdos y tiene la tradición. Entonces ella tiene todo este pasado, lo tiene vivo. Por eso es que nos da tanta dificultad y por eso es que somos tan melodramáticas y por eso es que lloramos y por eso es que hoy cumplimos un año de novios y el marido dice, ¿un año? Yo no me acuerdo. ¿Y cómo que no se acuerda cuando nos conocimos? No se acuerda cuando estábamos. Y uno y el hombre dice, es que, oh my God. Y cómo ustedes se conocieron, yo me acuerdo cuando conocí a mi marido, yo me acuerdo que lo conocí y entonces me acuerdo que él entraba con una chaqueta negra larga y yo dije, wow, o sea, yo me acuerdo. Y si yo le pregunto a él, ¿usted se acuerda cómo se conoció conmigo? Y él me dice, no me acuerdo. Imagínese que cuando estábamos haciendo los papeles para hacer pues los papeles aquí en Estados Unidos, que a uno le preguntan cuándo se conocieron, cuándo se casaron, quién los presentó, o sea, que le preguntan a uno toda una historia. Yo le decía, papi, ¿quién nos presentó? Y se quedaba mirando como para el cielo. Ligia, Diana, María. Y yo, amor. Oh my God, le tenía que anotar, le tenía que escribir. Nos presentó Diana. Y después volví y le preguntaba, amor, ¿quién nos presentó? Ligia. Oh, señor, ayúdame. Si este hombre no se aprende esas flechas, entonces no nos van a dar los papeles. ese era el gran problema. Entonces, realmente la memoria, los recuerdos y las tradiciones lo tenemos en el área femenina. Cuando una mujer no se acuerda ni tiene tradiciones ni tiene nada, está viviendo en el área masculina. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nosotros tenemos que tener un equilibrio, no vivir tampoco en el recuerdo, llorando. No, 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 el recuerdo es para ir allá y mirar a ver qué fue lo que hice en el pasado. Entonces, vamos a ver, voy a hacer un ejercicio aquí. Espérate, que es que quiero compartir en la página, no me acuerdo si ya compartí, y quiero compartir en, voy a compartir en un grupo. Oh my God. Voy a compartir en un grupo que se llama Ay. Espiritualidad. Vamos a ver. Ok. Listo, ya compartí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, la mujer del futuro, sabe que ella conserva la tradición y los recuerdos? Ok, ¿en dónde están la tradición y los recuerdos? La tradición y los recuerdos están en el pasado. ¿Por qué es bueno tener la tradición y el pasado? Entonces vamos a hacer, digamos, como un ejercicio. ¿Para qué es bueno tener la tradición y tener el pasado? Entonces yo me puse a mirar, si yo ya tengo una experiencia y yo tengo una escritura, las escrituras sagradas, que son mi pasado, las escrituras sagradas son mi pasado, o lo voy a decir de otra manera, mi pasado son las escrituras sagradas, porque yo las escribí con sangre. ¿Sabe cómo nací? Con sangre.
¿Sabe cómo he vivido? Con sangre, con sudor. Yo no quiero volver a cumplir 20 años. ¿Para qué? Si yo estoy feliz con 52. Yo ya sé qué es ser joven. Yo ya sé qué es parrandear. Yo ya sé qué es ser loca. Yo ya sé qué es ser rebelde. Yo ya sé qué es tener un hijo. Yo ya sé qué es casarme. Yo ya sé qué es divorciarme. Yo ya sé qué es tener un hijo. Yo ya sé. Y voy a querer volver. No, 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 no. Pero eso sí, tampoco lo voy a olvidar, tampoco lo voy a olvidar. Y sabe que esta escritura, esto que yo he escrito acá, esto es sagrado porque son mis memorias, su pasado es sagrado, tal cual. Con bancarrotas, Marimelda, usted en su pasado, si usted se pudiera devolver, usted, no, yo volvería a tener a Santiago. Si yo me pudiera devolver, no, yo volvería y tendría las bancarrotas. ¿Y por qué? Porque hoy me hago más sabia. Hoy, este pasado, mira, aquí lo tengo. Míralo acá. Y yo voy al pasado, perdón, este no es. Esperen un momentico, este es el pasado. Y entonces en el pasado aprendí que yo era una niña caprichosa. Y entonces en el pasado yo aprendí que yo tenía que poner los pies en la tierra porque yo primero vivía más por allá encaramada, en no sé dónde, en el futuro, con un poco de ideas, pero no plantaba la semilla en la tierra. Y entonces yo en el pasado aprendí que yo tenía que amarme con el corazón. Y entonces yo en el pasado aprendí que yo tenía que aceptar que tenía una niña pataletuda. Y en el pasado aprendí que yo tengo una niña y que esa niña, hasta que yo me muera, va a existir. Porque en una mujer de 52 años, reside, vive la niña de 5, la niña de 10, la niña de 20, la niña de 30, la niña de 40, vive la de 50, vive la de 60, vive la de 70, vive de la 80, vive la de 90, vive la de 100. En mi cuerpo viven todas las décadas del pasado y todas las décadas del futuro. Y yo lo voy a integrar. Y se integra así, mira, se integra así. Voy al pasado, traigo la información y continúo hacia adelante. Voy al futuro, traigo la información y continúo hacia adelante. ¿Y cuál es la tarea que nosotros tenemos? Ir hacia adelante. Por eso, inclusive hoy que estaba nadando, era como voy al pasado y entonces, mira lo que vi cuando estaba nadando. Que conste que el Espíritu Santo aparece hasta cuando uno está nadando. Ay, Señor, ayúdame, que es mi pasado, lo voy a escribir hoy aquí como yo lo entendí. Entonces, cierro con esto. Hoy es el día número 14 del reto de 45 días con Marimelda Cardona López. ¿Qué estamos haciendo en estos 45 días? Preguntándonos todos los días cómo recibir los mensajes del Espíritu Santo, cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Y todos los días el Espíritu Santo nos va dando información para llenar nuestro día hoy. ¿Eso en qué se convierte? Se convierte en pasado. Y ese pasado nos va a servir para aprender y podernos integrar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuándo se crea el futuro? ¿Qué aprendí? Que el futuro se crea hoy. Pero ¿de acuerdo a qué? O sea, nosotros tenemos que tener una imaginación. Entonces, miren lo que yo vi ahora. Yo lo vi así. Yo vi esto. ¿Sí? Aquí están los recuerdos. Aquí están las tradiciones. Pongamos que esta sea una mano y pongamos que esta sea otra mano. Eso fue lo que yo pude ver. Y entonces yo estoy acá y aquí está mi corazón. ¿A dónde tiene el corazón, Marimelda? ¿A dónde tiene usted el corazón? A ver, muéstrame tu corazón.
Yo tengo el corazón, lo tengo aquí. Aquí tengo mi corazón. Entonces resulta que este corazón atrae. Es como la tierra, donde lo que decía la mujer es el corazón de la tierra. Entonces este es el corazón, la tierra. Listo. Entonces aquí está la mente. Aquí está la mente. Entonces, aquí está la mente. Aquí está la imaginación. Aquí está el futuro. Porque el futuro no lo veo. Aquí, ¿qué está? Este es para mañana y yo esto lo tengo que llenar cuando mañana, que es el futuro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dígame sí, no. Entendí, me entendí. Vuélvanmelo a explicar o no me lo vuelva a explicar. ¿Ok? ¿Entendió? ¿O no entendió? Lo vuelvo y lo digo. Pongamos que este de acuerdo el futuro. Este es el futuro, este es mañana, este es hoy y este es el pasado. O sea, más claro no canta un gallo, pues. Pasado. Futuro. Pero el futuro, ¿cuándo es? Hoy. Ok. Entonces yo tengo en mi mente, tengo una idea, tengo un sueño, tengo una visión, veo un futuro. Y entonces, ¿yo qué veo en el futuro? Entonces, aquí está el futuro, en esta mano. O sea, esta mano en la izquierda está el pasado, que es lo que yo tengo ayer. Y entonces, yo voy al futuro. Y entonces, ¿yo qué quiero en el futuro? A ver, entonces, ¿yo qué quiero en el futuro? Entonces, yo quiero una mujer. La mujer del futuro sabe. Entonces, una mujer. Yo sé, yo la mujer del futuro. Del futuro sabe qué. Y yo voy a hacer una lista de lo que yo quiero de la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que ella es saludable. ¿Cómo quiero yo a esta mujer? ¿Una mujer enferma o una mujer aliviada? ¿Cómo la quiero? A ver, Luisa, ¿usted cómo se quiere ver en el futuro? ¿Enferma o aliviada? A ver, Ana María, ¿usted cómo se quiere ver en el futuro? ¿Enferma? ¿Depresiva? ¿Aburrida? ¿Llorando por todo? ¿Haciéndole pataleta al marido porque no se acuerda del cumpleaños? ¿Haciéndole pataleta al marido porque hoy era el día del amor y la amistad y no le trajo una rosa? ¿Llorando porque no sabe? La sacan a un restaurante y le preguntan, mi amor, ¿usted qué quiere comer? Ay, yo no sé. Y enseguida el marido le dice, ah, entonces tráigame dos chorizos con arepa. Y cuando llega a la mesa, la mujer dice, ay, no, 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 chorizo no. Entonces, no le preguntaron, pues, qué era lo que usted quería. No, no le preguntaron qué era lo que usted quería. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Tiene que definir, mujer. Pero ¿a quién le va a preguntar? A nadie, usted es la que tiene que definir. Para eso no es esta su cabeza, pues. ¿O a dónde le tiene que ir a preguntar? ¿A quién le va a preguntar? Esta no es pues su cabeza. ¿Dónde va a ir? A ningún lado. Pregúntese usted, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero yo para mañana? A ver, ¿yo qué quiero para mañana? ¿Qué quiero yo para mañana? Yo quiero estar saludable. Y entonces, ¿hoy qué tengo que hacer para estar saludable? Entonces yo quiero tener salud. Así, salud. ¿Y qué es tener salud? Y que tengo la menopausia y que tengo no sé qué. Pues, mijita, váyase a hacer ejercicio, váyase a hacer deporte, mantenga un ventilador aquí al lado. Mire, va a mantener el ventilador acá. Véalo, aquí está. Mantiene el ventiladorcito.
mantiene una servilletica, mantiene una cosita, se va a hacer ejercicios, pero cuando lo tengo que hacer, entonces la salud que me da, que tengo que hacer ejercicios. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Comer bien. Y cuando como bien, entonces me hago mi juguito de zanahoria. ¿Y cuándo lo hago? Entonces hago un plan. Comer bien. Ay, ¿saben yo qué quiero, muchachas? Quiero tener un apartamento para, digamos, en el futuro, que son, digamos, aquí el futuro, entonces de 60, de 70 y de 80. Entonces, en los 60, en los 70 y en los 80, no me imagino yo trabajando físicamente, luchando para conseguirme un peso en el bolsillo, no, no sé. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer hoy? Empezar a ahorrar. ¿Para qué? Para el futuro. ¿Qué se me hizo la plata? Si esta mujer hace 15 años no hubiera planeado el futuro, ¿ustedes creen que yo estaría aquí sentada hoy hablando todos los días una hora sin recibir money? Ja, no, pero yo organicé el futuro mío desde hace ya 5 años. Yo llevo 5 años trabajando, escribiendo, trabajando, haciendo cosas. ¿Para qué? Para que yo hoy genere dinero y me pueda sentar a hacer esto que me gusta. Mira. El dinero yo lo generé hace 5 años atrás para poderme sentar hoy a hacer esto que me gusta y esto que estoy haciendo hoy, esto me va a generar dinero a mí en el futuro. ¿Por qué? Porque estos libros yo los estoy vendiendo y yo hago conferencias y cuando yo voy a la conferencia yo cobro porque es así. Entonces, ¿yo dónde estoy armando mi futuro? Hoy, Maribel, ¿y qué sentido tiene lo que estás haciendo? Porque yo tengo una mente donde yo sé qué quiero, para dónde voy y yo sé que el futuro se forma hoy. Entonces aquí en la venta de los libros está el dinero y si yo no escribo hoy una página, el libro nunca va a salir hoy. ¿Entendiste? María Imelda, esto es para ti. O sea, te tengo que hablar a ti. ¿Y para dónde vas hoy? Entonces resulta que hoy, ¿yo qué quiero tener? Quiero tener apartamentos. Quiero tener un ingreso. Entonces yo voy a poner aquí, quiero tener un ingreso por concepto de renta. Y yo quiero tener un ingreso por concepto de renta. Y entonces si yo hoy quiero tener un ingreso por concepto de renta, hoy tengo que ahorrar, hoy tengo que ahorrar. Y entonces en los próximos 3 años, que es mi futuro, tengo que tener en la cuenta 62 mil dólares. Entonces hoy tengo que ahorrar los 62 mil dólares. Y entonces resulta que yo quiero tener un apartamento con piscina, quiero vivir en una urbanización con una piscina, entonces yo tengo que tener un diseño de un apartamento y entonces cómo lo quiero, dónde lo quiero, entonces tengo que ir a hacer las tareas. ¿Dónde quiero yo el apartamento? Tengo que ir a hacer los planos. ¿Esto dónde está? En la mente. ¿Cómo se escribió? De la mente de alguien. De la mente de alguien. Y yo que estoy comprando aquí algo que no existe, que todavía no está físico, porque estoy comprando apartamentos en planos. Usted ya está comprando los apartamentos suyos en planos, Ana María. Usted ya está pensando en cuáles van a ser sus ingresos cuando usted tenga 80 años. Y si Dios le da vida y salud para que tenga 80 años, ¿de qué va a vivir usted? Va a tener que ir a trabajar. Usted imagina a mi papá trabajando con el sol y el agua y mirando a ver de dónde va a sacar un peso para comer. No, mi amor, el futuro hay que planearlo también. Y entonces, ¿dónde está?
Yo lo tengo que ver, yo lo tengo que visualizar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer un plan. ¿Y cómo se hace ese plan? Se hace por tiempos. Aquí hay un plan. Aquí hay un plan. Es un plan que yo tengo que hacer para mis próximos 3 años. ¿Aló? I am sorry. Yes. At this moment, I can. Okay, I call you. Okay, thank you. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Pero y entonces la tradición y los recuerdos, ¿para qué me sirve? Pues mi amor, para que sepa hacer los negocios a partir de ahora. ¿Cuántas bancarrotas ha tenido Marimelda? 9. Y entonces ahora quiero hacer una inversión en propiedad raíz, porque me duré 6 meses, 6 años diciendo, si yo me muero mañana no me llevo nada, si yo me muero mañana no me llevo nada, a mí el dinero no me interesa, a mí eso que cuando me tiren al cajón y después me puse a pensar, yo cuando salí de la depresión y vi a mi mamá enferma, yo dije, ¿y si no me muero y si duro más años, entonces, ¿cómo no voy a planear mi futuro? Entonces, ¿de dónde voy a sacar la renta? Y enseguida me puse a pensar, ¿y cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir yo? Sinceramente, quiero vivir feliz. Yo no quiero vivir con depresión. Yo no quiero vivir como diciendo, ay, otro día, qué pereza, levántame. Qué angustia y estos calores no me los soporto, qué desespero esta vejez. Yo no quiero estar vieja, yo no quiero este cuerpo, yo no quiero esta etapa de mi vida, porque he escuchado a unas mujeres menopáusicas que se quejan y que ay, qué pereza, este calor, no me lo aguanto, ay, qué cosa tan horrible, ¿cuándo será que se me quita? Ay, qué angustia, qué desespero. No, 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 yo no quiero vivir así, yo quiero vivir y cuando tenga 60 años que yo diga, qué rico tener 60 años. Y cuando yo tenga 70, yo diga, qué rico yo tener 70. Y cuando yo tenga 80, que yo diga, qué rico yo tener 80. Y no como mi papá que dice, qué viejo ni regalado. Qué viejo ni pa' qué. Programación pésima. Vejez horrible. Mi amor, esto lo voy a integrar. ¿Y cuál es la tarea de nosotras, señorita, la mujer del futuro? La mujer del futuro. Entonces sabe que hoy. Aquí en la imaginación, en el futuro, está todo esto. Y entonces yo tengo que establecer, el futuro es la imaginación, es lo que yo quiero, yo tengo que establecer lo que yo quiero, porque el corazón atrae lo que la mente quiere. Entonces yo, que a mí esto se me parece, mire, haga de cuenta la cruz. Y entonces, ¿cuál es el vehículo de nosotros? El cuerpo. El cuerpo. Aquí en este momento, en mi cuerpo estoy integrando el pasado, estoy integrando el futuro con lo que mi mente quiere. Y eso cuando lo hago hoy. ¿Y cuándo lo hago? Hoy. ¿Y cuándo lo hago? Hoy. ¿Y tiene sentido la vida? Claro que sí, Alicia, tiene sentido la vida. Claro que va a tener sentido la vida porque hoy voy a trabajar con un propósito y toda mi experiencia, los dolores, las pérdidas que tuve, el haber abandonado las casas, el haber abandonado todo, el haber perdido todo, hoy me dice. Marimelda, me gusta porque hoy cuando voy a hacer otra inversión y voy a empezar a invertir en propiedad raíz, mire, le voy a decir una cosa, de todos los negocios que yo he visto, uno de los mejores es la propiedad raíz. Ay, pero qué pereza tener que ver con inquilinos. Sí, por eso yo hace 6 años abandoné las casas porque yo dije, ay, qué problemas con los inquilinos. Yo no quiero tener problemas con los inquilinos. No, mi amor, es que precisamente de eso se trata, de aprender a tener responsabilidad, de hacerme cargo de mi vida. Entonces yo ya sé cómo tratar al inquilino, yo ya sé cómo hablarle al inquilino, yo ya sé qué es ser dueña de casa, yo ya sé qué es perderla, yo ya sé qué es ir a la corte. Entonces, precisamente, yo ya sé cómo se le habla a un inquilino y yo ya sé que si el inquilino no me paga hoy, ¿qué es? ¿Qué día es hoy?
¿Hoy qué es? Ay, hoy estoy aquí, estoy como embolatada. ¿Hoy qué día es? Ah, no, 21 de junio. Yo no lo dejo ahí, yo me voy para corte. Es que el inquilino no es mi amigo, el inquilino no es nada, el inquilino vive en mi casa y el inquilino paga renta. Ahora, mi hijo es otra cosa, pero y eso que hasta ni a mi hijo. O sea, yo ya aprendí a distinguir. Una cosa es ser buena gente, pero yo no soy porque el banco sí me quitó las casas cuando me las iba a quitar. El banco no dijo, ay, qué pesar de Marimelda, pobrecita Marimelda, mira que ella es lo más de buena gente y a ella le dio una depresión, entonces vamos a perdonarle la deuda. No, señora, si el banco a usted, si usted no le paga al banco, el banco le quita la casa, por ley. Hay una corte y hay una cosa que se llama foreclose y hay una cosa que se llama y el banco se lo quita. Ay, es que Marimelda, mire que está enferma, mire que Marimelda. No, a Marimelda le quitan la casa. Entonces, ese pasado a mí me sirve para yo aprender a distinguir. Es que, ¿sabe qué? Yo soy la dueña de la casa, la renta se paga los primeros 5 días del mes y si no, qué pena, yo no me voy a ponerle a dar tiempo, ya eso es corte y legalmente ya hay un movimiento. Y yo ya también sé que si yo hoy no ahorro un dólar, al final de año no tengo 366 dólares, pero yo ya sé que si hoy ahorro un dólar y mañana ahorro otro dólar y mañana ahorro otro dólar, entonces en 100 días tengo 100 dólares. ¿Y estos 100 dólares de dónde salieron? De lo que yo hice hoy, poquito a poquito, poquito a poquito, pero tengo que tener una visión, tengo que tener una visión, porque si yo no tengo una visión, no voy a ir a ningún lado. Y entonces resulta que ahí fue donde yo ya entendí, ya estoy entendiendo cómo es que funciona esto. Ya estoy entendiendo. ¿Dónde está esto? Si yo no hago nada hoy, no hago nada hoy. Bueno, cuéntame qué aprendiste. Llegó Luisa, bravo. Llegó mi Luisa hermosa, muñeca divina, preciosa. Alicia, hola, ¿cómo estás? Luisa, Luz López, hola, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame qué aprendiste. A ver, cuéntame qué aprendiste. Ay, espérate a ver qué era lo que yo les iba a decir. A ver, cierro con esto. Mira lo que yo aprendí. A ver, yo aprendí. Ok, yo aprendí primero. Hoy es el día número 14 del reto de 45 días. Denme un segundito, que quiero que esto me quede. La mujer es el corazón de la tierra. Me volaste la cabeza con eso, Luisa. Me encantó. Que aquí para que me quede el video acá. Bueno, entonces, ¿hoy qué aprendí? Hoy aprendí que la mujer es la que conserva la tradición y que conserva los recuerdos, porque sin recuerdos, ¿para dónde vamos, mujeres? ¿Para dónde vamos? Si yo no conservo los recuerdos de mis bancarrotas, entonces, ¿cómo voy a tomar decisiones hoy? ¿Qué tipo de decisiones voy a tomar yo hoy? ¿Qué tipo de decisiones voy a tomar hoy? Entonces voy a tener un problema con el inquilino y voy a volver a tirar todo y voy a volver a decir, ay, que se vaya todo para la mierda, que yo pierde todo, que problemas con los inquilinos, yo no quiero tener problemas con inquilino y como yo no quiero tener problemas con los inquilinos, entonces no tengo nada. Y entonces cuando yo ya tengo 80 años, que el futuro sí existe y que yo ya estoy viendo a mi papá de 80 años. Y si mi papá, y si yo no hubiera invertido en propiedad raíz, entonces mi papá, ¿dónde viviría hoy? ¿En qué casa viviría? ¿En la casa de quién? Porque él nunca pensó en el futuro, porque él siempre pensó en el día de hoy. Pero bueno,
Gracias a Dios, yo pensé en mi futuro. Siempre he sido una mujer visionaria. Y a pesar de ser una mujer visionaria, he tenido problemas y he tenido bancarrotas y no he tenido los millones que pensé que iba a tener a los 50. Pero a pesar de eso, hoy puedo darme el lujo de ir a hacer lo que me gusta, de irme para piscina, de ir a hacer zumba. En estos días me llamaba una persona y me decía: Marimelda, ¿usted cómo hace? ¿Cuántas horas usted se gasta en la piscina y en la...? Ah, pero entonces usted no trabaja. Y yo le dije: yo sí trabajo. Lo que pasa es que yo me organicé tanto que yo puedo ya darme el lujo de irme para piscina, de pagar el gimnasio, de irme para Zumba, hacer este video y lo puedo hacer y puedo tener dinero, porque yo programé mi futuro. ¿Y lo saben cuánto hace que yo esté programando mi futuro? Años, años. ¿Sabe cuándo yo decidí, cuando estuve en depresión, decidí salirme de la depresión escribiendo? Y entonces todos esos recuerdos y todo ese pasado, ay, perdón, Tony, este libro, ¿sabe cuándo lo escribí? El año pasado. ¿Sabe cuándo se publicó? El año pasado. ¿Y sabe qué estoy haciendo ahorita? Lo estoy leyendo. Y estoy aprendiendo cosas que yo no sabía cuando lo escribí y lo estoy viviendo. Y entonces, ¿sabe qué? Yo lo estoy vendiendo porque cuando lo hice el año pasado. Entonces, genero ingresos, pero porque lo planeé desde el año pasado. Entonces, los recuerdos, entonces el pasado me sirve. Hoy, ¿qué estoy haciendo? Hoy acabé de escribir otro libro. Hoy acabé de escribir una página del libro. Y al final del año, ¿qué va a tener usted, Marimelda? Es más, ya tengo un libro escrito, mírenlo acá. ¿En serio, Marimelda? Entonces usted no está perdiendo el tiempo, no, mi amor, yo no estoy perdiendo el tiempo. Yo lo estoy grabando, me queda grabado, cosa que yo a veces no recuerdo las cosas y yo voy y vuelvo y miro el video y me acuerdo. Ahí están las memorias y por eso Facebook nos trae las memorias. No, ¿ustedes no han visto cómo Facebook nos trae las memorias? Si eso no fuera importante, entonces no habrían programas como el de Facebook que dice: María Imelda, hoy te traemos los recuerdos de hace no sé cuántos días. Ustedes no han visto por aquí, y uno es feliz. Ay, mírame a mí hace 6 años. Ay, mírame a mí hace 8 años. Si no fuera importante, no lo haría Facebook. ¿Ustedes creen que porque Facebook va y le vuelca a usted todas las figuras? ¿Dónde está? Vea, mire aquí. Compartí un recuerdo. La mujer del futuro sabe que ella tiende a conservar la tradición y los recuerdos. Hace 6 años que fui con mi hijo, estuve por allá en Disney. Facebook te trae los recuerdos. Hace 2 años. Ver tus recuerdos. ¿Sabes por qué lo hace? Porque saben que los recuerdos son parte fundamental de nuestra vida. Hace 2 años estaba mirando aquí en el 2016, fui con mi esposo a Ciudad Juárez a hacer un evento y fui con mi esposo y ya mi esposo es ciudadano también y ya mi esposo puede viajar porque aquí en Estados Unidos no es fácil. Pero si yo no hubiera pensado en el futuro, entonces yo hoy no tendría facilidades de pensar y de entrar y de salir del país. Y hoy voy a cerrar con esto. Yo, María Imelda Cardona, soy una cruz. Así lo estoy entendiendo. Eso es lo que mi Espíritu Santo me está revelando. Yo soy una cruz. Y si no tuviera manos, de todas maneras, ustedes no han visto ese tronquito de hombre que hay, que no tiene manos ni tiene pies, y sin embargo, él está más integrado que todos porque mueve todo su cuerpo y hice así en la piscina y yo, oh my God, es capaz de todo y tiene esposo y tiene hijos. No son las manos, sino mental. Entonces, resulta que yo soy una cruz, yo soy una cruz. Y entonces yo tengo una mente y esa mente
también es el padre. Y me lo tengo que decir, ¿hasta qué? Hasta que me lo aprenda. Y resulta que el corazón, ¿qué es? Luisa, ¿qué es el corazón? Es la madre. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Unir el corazón, unir la mente que está por allá con el corazón. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy al pasado, cuando uno rema, hoy estaba nadando y yo decía, si yo no tuviera las manos, ¿cómo remaría? Entonces hice así, como el señor ese que se movía así. Y sin embargo, es mental. Voy al pasado, lo revuelco y lo traigo. Y vuelvo y voy al futuro y revuelco y lo traigo, pero tengo que ir a una dirección. Mira, voy a volver a rayar acá porque esto me tiene yo misma conmigo misma. Mira, aquí tengo el futuro. A ver si lo veo así. Tengo la mente. Y está esto. Si yo sigo la dirección, tengo que seguir una dirección. Voy al pasado, investigo, voy al futuro, investigo y sigo acá para poder crecer, para poder florecer, para poder embellecer, para poder ser luz, para poder ser lo que sea. Y aquí está la tierra. Todos los días estoy trabajando en eso, a ver cómo lo entiendo. Ese es el verdadero Cristo. Esa es la verdad de Cristo en mí. Pero no la entendía. ¿Cuántos años me llevó a entenderlo? 52 años. Pero ahora Adriana pasó un video en el grupo de WhatsApp que decía envejecimiento. Pero ¿qué pasa a los 50? Que a los 50 hay madurez espiritual. Entonces, ¿yo qué tengo hoy? Yo tengo hoy una cosa que se llama madurez espiritual. Pero no necesariamente la madurez espiritual, Luisa, y esto va para Luisa, que tiene la mitad de mi edad. Y Luisa, que es una mujer joven, puede tener una madurez espiritual mucho más amplia que la mía y su futuro va a ser mejor porque aprendió a más temprana edad. Y entonces, a Inés tiene 61 años, pero Inés puede ver su futuro de los 71 mejor que el de hoy. Y entonces resulta que Alicia tiene 51, pero resulta que Alicia puede ver su futuro al 61 mejor que hoy. Y entonces, Ana María tiene, Ana María, ¿cuántos años tiene? Ay, se me olvidó, Ana María, ¿cuántos años tienes? Ana María tiene 41. ¡Oh! Se me olvidó, Ana María. Ana María, tienes 41. Entonces, a mi edad, yo soy tu futuro. ¿Cómo te quieres ver, Ana María? Y entonces, ¿qué hacemos? Integramos, vamos al pasado, recogemos todas las memorias, las trabajamos hoy para el futuro. Y esto es lo que es la bendita cruz que estaba pidiendo tanta información. Casi no lo entiendo. Entonces, ¿qué tengo que integrar? El cielo que está aquí arriba con la tierra que está aquí abajo. Voy al pasado, traigo la información para remar hacia allá. Voy al futuro, traigo la información y voy hacia allá. Tengo que tener una dirección. Nosotras las mujeres somos el cuerpo. Porque o si no, ¿cómo nacen los hijos? ¿Dónde se engendran? ¿Dónde se gestan? Hasta ahora no han inventado una forma diferente de que los hijos nazcan. Nosotros somos el camino. O sea, ay, Dios mío, ¿cómo lo entiendo? Bueno, los dejo. Cuéntenme qué aprendieron. Me pasan, por favor, las fotos, que esas fotos son muy reveladoras. Ustedes no saben
cómo son de reveladoras esas fotos. Ustedes mismas no tienen idea de es para dónde ustedes mismas van. La verdad que es, tiene tanto valor. Muchachas, esto es sagrado. Esto que acabo yo de entender es sagrado, porque si yo ya lo fui capaz de escribirlo, fue porque mi mente ya lo entendió y porque mi mente ya lo aceptó. Antes no lo entendía. ¿Cuántos años me llevó? 52, pero a Luisa no le llevó 52, le llevó 29. Ana María, ¿cuánto le llevó? Le llevó 40. Adriana, ¿cuánto le llevó? Le llevó 44. Entonces vamos acortando la expectativa de vida y mi mamá se murió y no lo entendió. No sé, si hay vida eterna, pues ella en la otra vida estará diciendo, oh my God, pero bueno, ella se puso de voluntaria para hacerme a mí como así, Marimelda, ojo, ¿para dónde va usted? ¿Cuál es su futuro? Ojo, el futuro sí existe. Yo ya veo a mi papá con 80 años, y sí, sí existe. No, que voladero hecho volador quemado. No, no, Luisa, ahorre. Si usted ahorra todos los días un dólar, un dólar. Un dólar, un dólar, al final tiene 100. Y si usted con estos 100 dice, me voy a comprar un apartamento, y entonces voy al apartamento, y va al apartamento y dice, necesito un plan, que me den un plan de pagos para que en los próximos 3 años yo tenga un apartamento. Luisa, ¿usted sabe cuántos apartamentos usted va a tener cuando tenga 50? ¿Va a tener ingresos y no va a tener que trabajar? Mi amor. ¿Cómo que no me va a decir que no es importante? Claro que sí. Bueno, hasta luego, mañana nos vemos. Me pasan las fotos. No me han escrito hoy. María Fernanda Escobar, hola, ¿cómo estás? Qué delicia. Bueno, paso la foto. Me pasan la foto. Gracias, Ana María, por pasarme la foto. La verdad que agradezco mucho que me pasen la foto. Es muy revelador y hay que darle mucha importancia y mucho valor a ese aprendizaje que estamos teniendo nosotras. Entonces, voy a pasar la foto. La foto es signo de. El Espíritu Santo se pone feliz, se pone feliz. ¿Por qué? Porque dice, me está haciendo caso, le estoy mandando información y ella cada día le voy a mandar más. Cada día le voy a mandar más y eso se llena de gozo y eso se llena de alegría. Y después dicen, pero Marimelda, ¿por qué? ¿Cómo hace? Volví y me decía la muchacha, ¿y usted cómo hace? ¿Va a piscina? ¿Va a sauna? Y entonces, ¿cuántas horas se demora? Y yo le dije, pues más o menos 8:30, 9:30, 10:30, como 1 hora de sauna, una hora de piscina y 1 hora de natación, perdón, de natación y 1 hora de zumba, son 2 horas más lo que me cuesta ir y venir, 2 horas y media. Y me dice, ah, no, mija, yo no puedo, no es que yo tengo que trabajar. Y yo, ah, no planeo el futuro. Yo lo planeé, mi amor. Yo lo planeé. Yo hago lo que estoy haciendo porque planeé mi futuro. Marimel le dice, ¿puede quedar 1 hora y hablar Lora toda 1 hora todos los días? Sí, sí lo puedo hacer porque el dinero me llega de todas maneras, porque el dinero me fluye, porque sí, porque yo lo planeé, porque yo ya lo visualicé, porque yo ya lo trabajé. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas personas que quieren dar cursos, que hay algunas personas que quieren escribir libros y que se vendan de la noche a la mañana. Yo sé que no es así. Yo sé que el futuro mío lo estoy creando hoy. Y aquí ya hay otro libro, mírenlo acá. Aquí ya hay otro libro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y estás hablando con la escritora famosa del futuro. Marimelda, pero usted nadie la conoce, usted tranquila, usted no se preocupe, que yo todos los días estoy sembrando mi semillita, me estoy plantando aquí en la tierra para florecer. Y la mujer del futuro sabe que es una semilla que se siembra en la oscuridad. Pero la semilla la tenés que sembrar hoy. Bueno, hasta mañana, que esté muy bien. Chao, mi muñeca hermosa. Ay, María Fernanda Escobar. Luisa, la necesito con dueña de apartamentos.
con piscina o con urbanizaciones, hay muchos proyectos. A ver, vamos a hacer muchos planes, muchachas. Tengo muchos planes, la verdad que sí, estoy entendiendo y sé que esta parte menopáusica que tengo es un proceso de la vida y sé que mientras más lo acepto, más lo acepto. Miren, empecé con el proceso acá, pero entonces con el ventilador, hablando con ustedes, se me fue quitando el calor y ya pasé una hora sin quejarme, qué calor, qué desespero, no me aguanto, no me soporto, menopáusica y la edad no es fácil. Ay, ay, deje el drama, mi amor, deje el drama. Quiero una mansión al lado de la playa con un bote. Así es, Luisa. Así es, Laos, y lo voy a tener. Si lo vas a tener, te proyectas qué es lo que yo quiero y entonces vamos haciendo paso por pasito. Hoy voy a ahorrar. Vaya, empiece a averiguar. Vamos a trabajar eso, Luisa. Eso me gustaría mucho ayudarles a ustedes que están jóvenes y que cuando tengan mi edad, ustedes no tengan que trabajar y se dediquen a viajar. El futuro de ustedes, los jóvenes, ustedes, el futuro de ustedes va a ser viajar, el futuro de ustedes va a ser tener dinero, el futuro de ustedes no le van a pedir a sus hijos, ustedes no van a depender de sus hijos porque ustedes van a ser autosuficientes y ustedes van a ser capaces de programar su futuro porque el futuro sí existe, yo lo veo, yo soy el futuro. Porque yo soy la mujer del futuro y yo soy la abuela del futuro. Yo lo puedo ver y yo tengo la visión. Y gracias a la visión es que yo puedo estar aquí sentada así, diciéndoles lo que les estoy diciendo. I love you so much. Los quiero mucho. Sí, señora, lo va a tener. Claro que sí. Es un decreto. Acuérdese que sus palabras son la semilla y que usted lo puede decretar. Y lo tiene que creer. ¿Y dónde está aquí? Ve, aquí está el bote, aquí está la mansión. Pero ¿cuándo lo tengo que hacer? Hoy, 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 hoy. Me planto en la tierra. ¿Cómo planto la tierra? Así, parándome acá y decir, ¿sabe qué? Hoy vamos a trabajar. Y hoy ya pongo la semilla. ¿Para qué? Para que florezca. Y voy al pasado y remo. Y voy al futuro y remo. ¿Y dónde sigo? Hacia allá, mi amor. Vea, para eso estoy nadando. Chao. I love you. Te quiero mucho. Chao.